Muy buenas a todos, soy Rusir y hoy os traigo otro gameplay de Grounded para Xbox Series X. Capítulo 8, con Nia, mírala, con sus botitas de pato. Botitas, no, claro, que no, casa, este es ridículo. Ay, coño, que no sé, bajo las escaleras, que no te has visto las pies, ¿no? Espera. ¿Qué? Ah, ¿cómo se decía? No me acuerdo. A ver, eso, hola. Hola. Vale, oye, se nos está haciendo de noche. Bueno, de todas formas, vamos a por agua y comida, ¿no? ¿O tienes comida? No. Bueno, yo no tengo, sé, la contemplora llena, pero tengo la... No sé si esto estará lleno, voy a beber de aquí. No, esto está vacío, siempre está vacío, me cago en la puta. ¿Eh? Y la... Hay gotitas. ¿La qué? ¿Hay gotitas de qué? Aquí cerca. ¿De agua? ¿De qué? ¿De agua? Tú vete por la soda. Yo voy a... El agua no engorda. La soda sí. Ah, vale. Me estás llamando asquerosa. Sí, asquerosa, perra infiel, no sé qué. Todo lo que tú quieras. ¿Sabes qué noto en diferencia de PC y de Xbox? Ah, bueno, espera, contexto para la gente que nos esté viendo. Nia está jugando en Xbox ahora mismo. En Xbox One. Pobres. Xbox de... Pobres. Venga, dilo, de Latan. Que te gusta mucho de Latan, de pobres. De los que no... Vale. De los que ganamos el sueldo mínimo. Eso, bueno. Bueno, ya tengo agua. Mira, comida ahí. Vamos al otro lado. Tengo hambrita. Vamos por aquí a ver si hay más agua y ya nos metemos al agua. Te di una... ¿Qué te decía? ¿Qué? Te di una lámpara anteriormente, en capítulos anteriores, para bajo el agua. Pero se me acabó, ¿no? ¿No era que no, se me acabó? Te di otra. Ah, no, las tengo yo, no, ahora te la doy. La tengo. No. Yo vine a guardar sí. en el cofre. Sí, pero yo tengo un par. ¿Ves agua? No. No veo agua. Había una gotita. Mira aquí, pero aquí. No va... Ahí. Vale. Te la bebes y ya está. Y ya estás a tope, ¿no? Sí. Vale, pues venga, vámonos al agüita. ¡A la agüita! ¿Qué es? La... Es 5:48 y está oscureciendo ya. Sí. Vale, a ver. Me tienes que seguir porque no vamos a ir a... Vamos a bajar del dinosaurio. Pero luego vamos a seguir una corriente que nos va a llevar muy abajo. Tú sígueme todo el rato. Tú estate detrás mía continuamente. Espera, ¿me diste la lámpara? No, te la doy aquí. Toma, espera. ¿Dónde estás? A ver, esta la lámpara. Dejar. Ahí está. Ahí te la dejo. ¿Tú qué te llevas en la mano cuando bajas? La lámpara y la lanza, por si acaso toca pegarnos. ¿Te has caído al agua? No aprendiste que... Ya sé subir, ¿viste? Sí, ya sé subir. Bueno, pues venga, voy para adelante yo, ¿vale? Tú sígueme. Y se me acaba la lámpara en puto descenso. Bueno, ahora me la pongo. ¿Vas corriendo? Sí. Espera que me den la gotita. Vale, me ves, ¿no? Es que sí. No, si me doy Estoy la vuelta. Culo. Vale, pues bien. Venga, vamos. Ahora, ¿ves que hay aquí como un muro y que salen unas burbujitas? Es que bueno, no lo sé cómo lo verás en Xbox One. Pues te tienes que poner aquí y haces... ¡Yu! ¿Vale? Uy, me adelanté. Vale, sígueme. Vamos a ir a por aire. ¿Qué es esto? El laboratorio. Y ahora hay te explico. Una araña debajo, ¿eh? Sí. Bueno, pero tú no te preocupes. Vamos a por aire primero. Para que sepas dónde está el aire, ¿vale? En aquí, en esta zona. Vale, aquí es donde ayer llegué y dije, empecé a pillar cosas, que había un montón de cosas. Sigue habiendo un montón de cosas. ¿Vale? Aquí abrí esto y aquí hay aire.
Vale. A ver. No salgas mucho, porque el problema de aquí es que hay un puto robot. Bueno, no. Sí, sí puedes salir. Sí puedes venir aquí. Detrás de esa puerta hay un robot que dispara. ¿Vale? Entonces, a ver, el objetivo... Espera, que me pongo la linterna aquí. El objetivo... ¿Ves que falta control de red eléctrica? Error en reiniciar interruptores. Fuera, en el agua, hay como una especie de interruptores que hay que pulsar para activar esto. Ajá. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Ya sabes volver, ya sabes hacer de todo. ¿Vale? Entonces hay que buscar los interruptores bajo el agua. ¿Qué te parece? Vale. Y también si encuentras bajo el agua, encuentras colmillos y cosas de esas, pues guay, porque son para esto. Creo que un interruptor va a ser este grandote que hay aquí. No sé si me ves. Este. Sí, te veo. Este de aquí. No sé si esto... Sí, mira. Este es uno. Vale. Pues hay que buscar otros dos. Que supongo que estarán donde las luces. O habrá que seguir... Habrá que seguir los cables. Y... Vale, pues dale. ¿O no? Sí. Pero... Sí, ese es uno. Tiene pinta. Ay, pero habrá... Hay que romper lo que hay alrededor. ¿Me meto? Hostias, ¿y esto? Ah, no, pues está... Está por dentro. Habrá que meterse por algún tubo o algo. Si ves que te ahogas, vuelve a donde estaba el agua. ¿Te acuerdas dónde estaba? ¿Te acuerdas? Ven, ahí arriba. ¿Por ¿Ves aquí? Que... Sí, sube, 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 sube. Mira, por aquí, por aquí, por aquí. Entramos por aquí. Hasta el fondo. Y pillamos agua otra vez. Y ya está. Y para adentro. ¿Vale? Pero voy a quitar mis cosas del inventario. Ah, yo voy viendo el inventario. Por si encuentro cosas interesantes. Ya sabes, los huesitos y todo eso. ¡Hostias! 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 ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué haces tirando todo esto aquí? ¿Qué estamos de qué? Es que no tengo espacio. Bueno, voy a ir buscando más cositas, venga. Ups. No pasa nada. Ay, que lo puedo destruir, lo puedo destruir. No, no lo destruyas, no lo destruyas, no lo destruyas. Yo tengo sitio. Yo tengo sitio, déjalo ahí. Yo me estoy saliendo, ¿va? ¿Hueco? Sí, sí, tengo sitio, sí. Rubén tiene huecos. Tengo huecos, tengo huecos. ¿En YouTube saben que tenemos, Rubén? Sí. Acabo de revelar un secreto. Y el que no le sepa es un... Hostias, algo gruñe por ahí. Voy contigo por ahí abajo. He encontrado una... Oye, aquí hay un... cosa. Cuidado, hay arañas. ¿Cuál era la pala? ¿Quién sabe? Sí, con la pala. Esas son las escamas. Ah. Mira ya, joder. Aquí hay un hueso. Aquí hay un hueso de estos guays que necesitábamos. Así nos hacemos tú y yo la armadura de... ¿Por aquí se puede entrar con un lugar? Joder, aquí hay un montón de cosas. Morir aquí... Tiene que haber un lugar para entrar a... Sí, ¿qué? Tiene que haber un lugar. Morir aquí... Morir aquí va... ¿No? Sí, o sea, no te cambies el equipo para volver. Porque si no, si te cambias el equipo y pierdes lo de respirar, mal vamos. Yo voy a volver a por aire. Sí, y ahora pillo todo lo que hay. He conseguido dos huesos y dos escamas. O sea, puta madre. Vale. Me he recogido aquí un poquito. Sí, ya. Dos huesos y una escama. No sé por qué llevas la mano. Ay, se me acabó la linterna, creo. No tengo más. No tengo más linternas, mía. Tengo esta. ¿Pero tú la llevas? ¿Que la quieres tú, la linterna? No.
Si no, no tengo mal internet. Primera caída de mi móvil. ¿Se te ha caído el móvil? La Virgen sí. Santísima y Trinidad y Tobago. Vale. No pasa nada, señor. No pasa nada. Oye, ¿esto no me lo tenía que poner? ¿El qué? No, el casco. El casco es lo que. Eso te da. El casco es lo que te da bastante cositas. Vale. Pues no sería una chota. Ya. Y aquí da igual que sea de día, que sea de noche. Ya. Vale. Vente, vamos a encender los interruptores. Anda, ahora buscamos. Falta uno. Va a haber arañas, o sea que. O sea, faltan dos, digo. Y hay uno aquí detrás. Y donde están las puta. La puta madera esta es donde está. Así que vamos a ver si no nos ataca nadie. Sí, hostias. Cuidado. ¿Dónde está? Espera, activo el interruptor y volvemos a. A por aire. Bueno, o la matamos. Hay otra arriba. Nia, vámonos a por aire. ¿Vale? Corre. Porque hay dos y nos revientan las dos. Con estas armas nos revientan. Hombre, precavido vale por dos. ¿Sabes? O no vale por dos. Pues no vale por dos. Voy a comer un poco. Ese es mi lema. Mira, te voy a dar una cosa. ¿Tienes tú mucha agua? O sea, mucha bebida. ¿Dos o una? Pero tengo. ¿Eh? Nada. ¿La cantimplora? Sí, ¿la cantimplora tienes llena o no? Sí, tengo llena dos. Vale, pues nada. No bebas todavía. No, tengo. Es que tengo una comida que. Que rellena el estómago y exacto. Oye, me han pegado una hostia las putas arañas estas. Ahora hay que. A mí también. Ay, tengo vendas, ¿me quieres? No, tengo yo vendas. Ahora hay que buscar el otro interruptor. Que el otro interruptor hemos visto que estaba como detrás de una. De una cosa. Vale, a ver, el cable va por aquí arriba. A ver. Por aquí. ¿Y cómo entramos? No sé qué. Hay que entrar por los tubos estos. Pero no sé cómo se entra. Hay que entrar por algún tubo. Mira, aquí hay un tubo, a ver si se entra por aquí. Es que no veo una mierda. Sí, parece que por aquí se entra. Sí. Ya he entrado. Entra hasta sol. Estoy entrando yo solo, si quieres venir. Pues viene, si no, bueno, viene. Ya está. No veo nada. Es que no se ve una mierda, o sea. Aquí está el interruptor. Ya está activado. Voy a ver si encuentro algo aquí interesante. Nada, aquí no he encontrado nada. Falta uno. No, ya están los tres. Ahora tenemos que volver al. Ahí he encontrado. ¡Coño! Un esqueleto. ¡Hostia! Un esqueleto he encontrado. Un esqueleto, una tarjeta. Congelación. He encontrado una tarjeta. Vale. Toxicólogo. Alguien se murió aquí. Oye, que me muero. Has encontrado una foto sospechosa. Sí. Vale. No, vamos a por aire. Vamos a por aire, Nia. Ya estoy yo en el aire. Ah, que ya está donde el aire. ¿Pero has subido por ahí arriba? ¿Cómo? ¿Has subido por aquí arriba? ¿Aquí hay aire? No, he venido al laboratorio este. Ah, vale. Sí, hay aire aquí arriba. Ah, qué bien. Vale. ¡No, no! No te cierres. Ah, vale. Ay, pensé que me hiciste. No. Vale, Nia. Sal fuera. Te veo. Espera. Aquí. Sube arriba. Hola. Hay que salir.
por aquí, que, que cuando hemos activado esto se ha encendido esto. Ah, vale, qué guay. Se ha encendido esto. Vale, ahora hay que investigar un poco. Y... espérate, me voy a poner el calitroque este, por si acaso sale algún hijo puta. Ah, mira, el otro día te acuerdas que estuvimos dando vueltas. Aquí hay un botón. ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado. A ver si le podemos matar. ¡Coño! 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 ¡Hola! Le he quitado media vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos mata! ¡Vete para afuera! ¡Vete para afuera! ¡Dejemos! ¡Vete para afuera! ¡Y cúrate! ¡Vete para afuera y cúrate! Vale, vale. Que se cierre, que se cierre. Y te curas. Te curas. Y yo ¿pero voy a le seguirá quedando la misma vida o...? Sí, sí. Le queda la misma vida, sí. Sí, yo hago ahora. Cuando estés preparada me lo dices y entramos otra vez a darle hostias. No se puede tirar comida, no se puede tirar comida, no se puede tirar comida, dice. Le he pegado con el pincharraco este, espera. A ver cuánto vas de vida tú. Ah, sí, vas a tope. Venga, yo creo que podemos. Venga, una, dos y tres, voy yo. ¡Uy, coño! ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah, coño! ¡Está detrás! ¡Ay, se ha curado! Bueno, hay que reventarlo. Ya está, ya está, ya está muerto, ya está muerto. Vale, vale, vale. Ahora me tengo que curar. Bueno, no me tengo que curar. Pero vamos a ver qué. Science. Science. Usar mesa de trabajo. Ah, qué bien. Aquí puedo hacer cositas que no, que ahora mismo no me interesa, pero. Pero bueno. Me parece cojonudo. ¿Y esto qué es? Ah, mira, para dormir. Y vendas. Sí, efectivamente, sí, podemos dormir aquí. Pues venga, dormimos, ¿no? Vamos a dormir. Venga, durmamos. Y así nos... lo único que vamos a tener hambre ahora. Pero solo hay una cama. Bueno, pues dormimos juntos. ¿Te importa dormir con un negro o qué? ¿Qué pasa? Pero si no eres negro. ¿Cómo que no? Mi personaje es negro. ¿No tienes comida? ¿Comida? Sí, tengo comida. ¿Tú no tienes comida? Tengo miel. ¿No tienes comida? Pues la meleza esa de punzón. ¿En serio no, te has venido? Miel literal. ¿Y eso te da comida? Sí, lo puedo consumir. Pues consúmelo, a ver si te sube la comida. Sí, me ha subido. Vale, pues nada. Ah, mira, vale. Aquí es donde... ¿veis? Aquí es donde... donde hemos estado antes, ¿vale? Hay que darse la vuelta, hay que ir por el otro lado. Vale, hay que ir por aquí. Tenemos que encontrar el chip. A lo mejor salen más enemigos, ¿eh? Sí, porque está sonando cositas. Vale, aquí cabía. Ah, vale. Una puerta que no se puede abrir. Vale, perfecto. Prueba Sandia 36. Has pillado, ¿no? ¿Y eso que has cogido qué es? Fragmento de cuarcita quebradiza. ¿Qué es eso? Ah, mira, aquí hay un cajón. Que hay, nada, hay puta piedra. ¿Viste la peli de Life? Vida inteligente. Sí, 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 sí. El bicho ese que está por la nave. ¿No que... te recuerda eso? Sí, sí me recuerda eso. Ahora empezará a hacer, a pegarse las paredes y tal. Voy a comer. Voy a comer y qué como. Si es que tampoco he traído mucha comida yo. Bueno, voy a comer esto. Mira que comer... hay algo a nuestro para salirme. Vale. Por aquí hay agua. A ver, esta no se abre. Vale, hay que ir por el agua. Vale, espera, si hay que ir por a el oscuras. Agua. Me voy con la lanza. Sí. Hostias, a muy oscuras. No veo nada, niña. Puta, no se ve ni madres. Y esto no se puede tocar. O sea, veo la pantalla en negro. Yo también. A ver. Bueno, vale. La linterna está. ¡Ah! Se me ha acabado. Justo ahora. ¡Qué pena! Pero si había cosas. Vale, por abajo. Aquí hay una cosita. Sí, estoy encontrando piedras y su puta madre. Vale, creo que nos tenemos que ir ya, ¿eh?
Pues no sé, nadando. Pero el problema es que no sé salir ahora. Hostia, Nia. No tengo ni puta idea por dónde salir. A ver pues si tengo. Muévele al mando. A ver si tengo. Hostia, sí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No veo. Ah, vale. No, ese eres tú. ¿Dónde estoy? Vale, ya está, ya está, ya, ya he salido. Ha salido. Vale. Creo. Creo. A ver. Sesión inactiva. Tully Wendell, contraseña. ¿Te acuerdas que pillé una tarjeta? Creo que tenemos que ir por. Tenemos que volver lo que encontramos con Manti ayer, que era otro laboratorio, que estaba justamente debajo del farol ese que había en medio del lago. Vale. Creo que tenemos que ir por ahí, creo. Lo que vamos a hacer es volver a la base, comer. A ver si por aquí se ha abierto algo. No, esto nada se ha abierto. Pues sí, volvemos por aquí a la base. O sea, salimos del lago. Sígueme por este lado. Vale, comemos. Pues es las misiones. Sí, yo las estoy haciendo todas. Tengo que fabricar malla de gusano y matar 4 abejas. Es por aquí, ¿verdad? Sí, sí, tú ven detrás mía. Es que no te veo. Pues, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, vale, sí, 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 es por ahí. Mira. Por ahí. Ahora subimos arriba, recolectamos un poco de comida, nos... Culeamos. También. Todo. No, porque somos niños. Bueno, pero los niños... Somos no podemos niños. Culear. La mayoría de edad, aquí, ¿cuánto? Pero somos niños. Somos niños pequeños. Los niños no culean. No, no hacen esas cosas. Creo. Son nazis, todos los niños. Voy a matar a un pez. Sí, y tráete la comida. Eso. Vale. Yo voy a dejar. Yo tengo que proveer la comida, no sé qué. Yo soy el hombre de la relación. Bueno. Ya estamos con que la abuela fuma. ¿Dónde están los pececitos? Da un poquito de claustrofobia esta misión, ¿eh? No sé por qué vas a decir, da un poco de clamidia. Y yo de... ¿Cómo va a dar clamidia? Pero Nia, por favor, ¿a ti qué te pasa en la cabeza? ¿Qué te pasa en la cabeza? Da un poco de clamidia, pero... ¿Cómo puedes decir esas cosas? Ay, joder. Diosito, se partió la mitad. A ver, esto lo guardamos, esto también. A ver, rinacuajos feos. Bueno, no es cierto, esa muy bien. ¡Rinacuajos feos! Aquí. Venga, chibolita, con maletetas. Aletetas. Aletetas. Aletetas has dicho. Madre venga, mía. Aletetas. Venga, che. Aletetas. Te reviento. Payaso. Díselo así. Te reviento, payaso. Te reviento. Payaso. Venga, che. Venga, che. Vale. Perdón, es para que coma mi marido. Venga, che. Mi marido. Para que coma mi marido. Venga, che. Pobrecitas. Hay mucha peñita, son muy bonitas. Yo voy a por setas. Espera, tengo un problema. Coño, qué susto me ha dado los trompeteros estos. A ver, ¿has visto dónde estoy? ¿Dónde estás? Creo que me fui muy lejos por comida. Sí, estás a tomar por culo. Mira, estoy aquí. Estoy aquí. Te estoy haciendo alright. ¿Cómo me gusta este juego? ¿Por qué me gusta tanto, Nia? Me encanta, es que... Porque... Me gusta muchísimo. Está muy interactivo. Me gusta muchísimo. El misterio y todo el juego. O sea, fíjate que lo único que han metido ha sido... Bueno, no han metido... Han metido un montón de cosas con el lanzamiento del juego. Una zona nueva, bichos nuevos, tal. El modo historia estaba más o menos. Lo único que no tenía... Digamos que no tenía esa parte cinemática que sale a veces, pero que podías hacer el modo historia.
vamos. Y ya, y por lo menos ya te informan por qué, porque yo creía que eran los niños, que su abuelo había hecho un experimento y los había encogido y no sé qué. Y no, son unos niños que han raptado. Todo muy family friendly. Sí, bueno, family friendly, ¿no? Porque si los han raptado, pues no es muy family friendly. Era sarcasmo. Ah. Es que me he traído un pedacito de carne para ti y otro pan. Estoy yendo a por comida. O por agua, ¿no? Agua yo no tengo. Ya me la tuve que beber porque me ponía bebe o muere asquerosa. Pues agua hay aquí. Si te vienes donde estoy yo, hay mucha agua. Sí, sí, vale. Voy a rellenar mi botellita. Lo único que voy a romper... Bueno, aquí hay agua también. Voy a romper avellanas de estas. Para comida. Somos vegetarianos. Me la agarras con la mano. Pues no, ¿qué? ¿Con qué? Con la mano. ¡Córtate, puta agua! A ver, ¿qué te corta? Es que se buguea. Hay gotas que se buguean. Aunque, es que el problema de llevar la comida de animales es que se pone mala. Prefiero llevar setas o algo así. O lo de los pulgones, las cacas de pulgón esas. Lo malo de eso es que queda sed. ¿El qué? La miel y eso. ¿Te da sed? O sea, como es dulce, te da sed. Ajá. ¿Pero te da sed porque en el juego dice que te da sed? ¿O te lo acabas de inventar porque es naturalmente que te dé sed de verdad? No, en el juego te da sed. Que cuando ¿sí? ¿Te acuerdas cuando te dije que me estoy comiendo la miel o no sé qué? Sí. Pues eso. Y te dio sed. Ah, me dio sed, sí. Vale. Bueno, los molares ya sepa que sirven. Necesitamos hacer un martillo de nivel 2 o nivel 3. Porque los molares, cuando los tienes, puedes mejorar al personaje. Es decir, que aguante más la sed, que aguante más corriendo y cosas así. Con los molares esos. Los dientes, esos que nos encontramos. Pues voy a tener que ir contigo porque el agua está muy bogeada. Sí, vente por aquí. Aquí había agua. Yo estoy pillando comida. Aquí hay comida. Las nueces también te dan... Sí. Pedacitos de comida. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Estoy pillando nueces porque no veo por ningún lado... Ah, lo que te iba a decir de PC y de Xbox. Que aquí no me sale la animación de... ¿De qué? Qué asco. De cómo se va partiendo la nuez. Y empecé así. Es que, pues yo este juego lo empecé a jugar en... Ay, Dios. ¿Qué? ¿Por qué le tiras eso al bicho este? Sí. A tomar por culo, ya le mata algo se rojo. Se me complica. Se me confunden mucho los botones. Voy a por otro gorgojo de estos. Coño, y aquí hay. ¿Quién? Los gorgojos, tengo aquí comida. Venga, vamos a. Espera, voy por agua. Voy a cocinar. Está ya puesta carne, si te quieres comer un pedazo. Sí. ¿Y está cocinada? Sí. Sí. O se está quemando, quién sabe. No creo que no se quema la comida. No sé, yo he puesto... Sí, sí, yo creo que sí se quema. No, no se quema. Joder. Que no se quema, pesado. Vale, pues ya está. Ay, ya vi agua. Bendita sea el agua. Sí, hay que hacer algo para el agua, porque el zumo este de mierda cae una gota cada 3 años. Años lunares. Sí, hay que encontrar otra historia para meter agua. Lo de la telaraña, a ver si puedo hacer lo de la telaraña. ¿Qué se necesitaba? Recolector de rocío. Tallo del bajo, sí tengo para hacer esto. Vamos a hacer lo de la telaraña. Vale. Necesito de esto. Um,
Ah, la armadura de hormiga, ¿sabes una de las cualidades que tiene? ¿Sabes que solo puedes llevar como 5 trozos de estos de hierba? Así en brazos. Ah, pues puedes llevar más. Joder, cosas. Qué susto me has dado. Sí, puedes llevar más. Qué susto me has dado, eh. Estoy buscando los tallos estos. ¿Te acuerdas cuando rompimos los dientes de león? Sí. Pues estoy buscando la madera. Creo que cuando cargas la partida se va todos los objetos que estaban en el suelo. Así que necesito cargarme un diente de león. Otra vez. Porque necesitamos tallos de esos para fabricar la red que recoge Rocío. Pero ¿y si no hay ni una puta gota de agua? Es por la noche. Pero aquí hay zumo, ven. Ven, ven. Ven, por aquí. En la otra esta de zumo, ¿te acuerdas? Donde hicimos la primera vez que jugamos en la casa. Aquí siempre tira zumo. Míralo, sabía yo que había aquí una esta de zumo. ¿Sigue el nombre? ¿No me ves? Ahí ya te vi. Vete al brick de zumo que hay aquí. Y ahí siempre hay cositas. ¿Al qué? ¿Cómo le llamas? Zumo. No, pero al... Brick. ¿Qué? ¿Al qué? ¿Qué? Brick de zumo. Aquí. Buah, nunca había escuchado eso. Es que esto es un brick. Es que da mucho zumo aquí, pero es que venirte... O sea, yo puedo llegar aquí y poner una cosa de estas para que recolecte. Está muy lejos. Está muy a tomar por culo. Para hacerlo de la gota de rocío necesito eso, la madera que... Hora de cotillear, has dicho. ¡Hostia! Qué susto me ha dado la gota. ¿Dónde está? Aquí, debajo del zumo. ¿Ya tienes? ¿Estás full? Bueno, en este momento, con esto que hemos hecho, pues... No. Oye, ¿qué hay más? ¿Hay más? Ah, voy para allá. Sí, mira. Sí, es que tenemos que estar... Y encima, si te pones a correr continuamente... Pues... Cuidado por aquí. ¿Dónde? Ah, ya la he visto. ¡Por ella! ¿Ella? Sí. ¡Hostia, que se me quema la comida! Vete a la casa por la comida que se me quema. Que yo sigo buscando aquí el un diente león. Ya lo he encontrado. Vale. ¿Y mi hacha? ¿No he traído hacha? Sí, tengo el hacha. Madre mía. Sí, que tengo el hacha aquí. Ay, madre. No seas así conmigo, A tomar por culo, joder, vaya forma de tirarlo todo. Venga. Me voy a coger los dientes de león estos que se han caído por aquí. Me acuerdo que cuando empezamos a jugar la primera vez, hicimos la casa en medio de todas las arañas. Aquí donde hicimos la casa, donde el zumo que te has tomado ahora. Ahí en medio, dije, buah, aquí cae mucho zumo y bueno... Sí. O sea, sí, fue un poco estúpido por mi parte, pero yo qué sé. ¿Sabes lo que me pasó? Que han puesto hierba al lado de donde he puesto la casa y la primera vez que hice la casa en ese sitio, me tenía que dar un rulo para ir a por hierba, a por las estas para hacer la casa, que no veas, tenía que ir, dije, voy a hacer la casa aquí, que es más cerca. Pero no caí en el que iba a haber 200.000 millones de bichos. Porque yo cuando empecé a jugar, solamente había arañas, los trompeteros esos raros. Los verdecitos, las mariquitas y ya está. No había ni arañas pequeñas, o sea, no había nada más. No estaba ni el lago hecho, o sea, fíjate lo que te digo. Vale. A ver. Voy a hacer lo del rocío... Aquí, que el agua es un problema que tenemos muy gordo en esta nuestra comunidad. ¡Hostia! Lo voy a poner fuera, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, a ver si aquí. Vale. ¿Ves? El pedazo de.
Ahora venimos con esto. Lo montamos así. Tiqui, tiqui, tiqui. ¡Pum! ¡Ah! Me falta una. Tengo que volver a por un trozo de madera que me he dejado. Ahora vuelvo. ¿Te acompaña? No, no. Si quieres, ve poniéndole lo demás, que creo que está en las cajas hay hilos y movidas de esas. Si quieres ir montándolo tú. A ver. Cuerda natural, talla de hierba mala. Coño. Un bicho culero de esos. ¿Dónde está el brick? ¿El brick de zumo dónde está? Oh, ya me he perdido. Ah, está aquí. ¿Qué? No hagas eso, Nia, que me asustó. Vale, aquí está. No sé qué pasó. Perdón. ¿Estás muerto? No me voy a snajar, por favor. Has roto una pared. ¿Qué has roto? Yo no aplasté nada, te lo juro. ¿Qué has roto? La cosa que habías puesto. Pero se habrá caído los trozos, ¿no? Sí. ¿Y cuántos quedan en el suelo? ¿Tres? ¿En serio? ¿Tres? ¿Cuántos eran? Cinco teníamos que poner y puse cuatro. Ahora tengo que buscar otro. Uf, madre mía. Aquí. Yo voy. No, sí, ya. La madre que te parió, niña, en serio. Es que si aplastas un botón, esa puta mierda se destruye. ¿Te parece normal? Si aplastas el... ¿qué botón has aplastado? Porque solo hay reubicar. ¿No hay más? No sé. La madre que te parió. Así no hay quien... ¡Así no hay quien! No hay quien me aguante. En brazos. ¿Son dientes de león? Sí, a ver, los dientes de león son los que... es la madera que dan. ¿Y si me pegan? Pues si te pegan, no haberlo roto. Es que hay una araña ahí muy fea. Pues no vayas. Ah, ya me vio. A la correr. Ahora. ¡Ay, puta! No, ha sido un puto apestoso de esos. Ah, bueno, pues los apestosos no corren tanto. Un puto apestoso de esos. Vale, piedras. O sea, no tenemos piedra. Si voy a tener que ir a por piedras también. O sea que... Sí, y... a ver qué eres. ¿Y los de estos? Sí, no, ya vamos haciendo tiempo, coño. Pero seguir aquí con vida. La madre que me parió. ¿No tenemos hilos? ¿En serio? ¿No tenemos hilos? ¿Dónde están los hilos? Se hacen con tela de araña. Vale, pero tengo aquí. Tengo aquí. Vale, lo único que hay que esperar. Vale, voy a ir a por madera. Pero es de noche y te vas a encontrar a muchos bichos. Bueno, pues... ¿Pero tú dónde estás? Ah, que estás ahí. En la casa, estoy viendo mi inventario a ver qué tengo. Voy a por piedras. ¿Piedras? Sí. No veo piedras. No. ¡Coño! Una luciérnaga. ¿Me la cargo? Se ha quedado bugueada. ¡Oh, oh! No. No ha sido buena idea. ¿Por qué se puso densa? ¿Quieres que haya por ti? No sé cómo quitar a la luciérnaga. ¡Hostia, que dispara! ¡La hija de puta! ¡Hola! ¡Hostia puta!
Vale, 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 no, 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 déjalo, 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 Nia, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, espérate. ¿Y mi arco? Ay, ay, ay. Hostia, me he tirado. Sí, a mí también. Déjala, 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 déjala. Déjala. Va por tu culo. ¡Tu hija puta! Además es que parece un... grita como un Diplodocus, la hija de puta. A ver, espérate. Yo... me ha tocado la polla, la mierda esta. Aquí, te voy a sacar. Es que se buguea. Toma. Toma. ¡Ja puta! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Toma. 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 No tengo flechas. Espera, que estoy cogiendo flechas. Bájate, zorra. Toma, le queda nada. Hija puta, quédate quieta. ¡Ay! ¡Ole! ¡Ole! Nos hemos cargado la luz, ¿verdad? No. Vale, Bueno, pues nada. ¿Qué cositas nuevas tenemos? Tengo que ir a investigar tres cosas. Vale, y a dejar. Bueno, quédate tú con las flechas, yo hago más ahora, no pasa nada. Voy a dejar cositis. ¿Qué necesitamos para esa cosa? No, no tenemos. Que necesitamos piedras, dos tallos y la cuerda de seda ya la debe estar hecha ya. Pero voy a dejar cositas aquí. Me gusta más la interacción de este juego que la de Minecraft. A mí personalmente. Sí, no, sí, sí, está más completo. O sea, más completo no, en Minecraft puedes hacer de todo. O sea, bueno, y aquí y también. Más violento. Pues. Hombre, claro, está como más... no real, porque esto no es real, pero bueno. Hostia, tengo comida, ¿eh? Vale. He dejado dientes de león también, por si acaso. Vale, una cuerda. Vamos a dejar que se fabrique. Voy a ir al... ¿No quieres dormir primero? ¿Quieres que durmamos? Venga, vamos a dormir, sí. Vamos a dormir. Sí, son las... nos vamos a levantar a las 5 de la mañana, pero bueno, da igual. Pues a dormir. A dormir, hasta las 5 de la mañana. Bueno, al menos se ve un poco. Y ahora, hambre, sed y su puta madre. Vale, si quieres tú, pilla lo de aquí, que seguro que ha caído alguna gota. Bebe todo lo que hay ahí. No hay nada. Pues, no hay nada, joder, su puta madre. Aquí hay una... hija de puta la gota. ¿Y no podemos bebernos un bicho? Voy a por agua, ¿eh? Voy a por agua. Mira, podemos ir a... mientras vamos a por agua, podemos ir a por los tallos. A por los dientes de león. Las arañas reaparecen. No, van pase. O sea, que si aparecen bichos nuevos. O sea, si matas un bicho. No. Por ejemplo, ahí donde está el diente de león, hay una araña en una telaraña. Por ejemplo, si la matamos, ¿va a volver a aparecer? No, creo que no. No, pero hay un pedófilo de esos por ahí. Mira, está allí. Cuidado, cuidado, no vaya, 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 joder. ¿Qué pedófilo? En los que se tiran pedos. Los apestosos. Pedófilo, yo lo llamo pedófilo. La puta, es enorme. Claro que es enorme. Pero... asco. Mira, aquí hay una gota de agua. Aquí hay gotas de agua. Yo salto y las cojo. Y me las bebo así, en plan... en plan... o sea, aquí hay mucha agua. Yo estoy a tope.
ver ahí. Lo único, eso sí, setitas no hay. Claro, los pedófilos esos, los apestosos, como dices tú, tenemos que hacerles una máscara de gas. Si es que hay una zona en la que está lleno de bichos de esos, hay que ir con máscara de gas. Sí, hay que ir con máscara de gas. Bueno, voy a buscar el diente de león. O bueno, un girasol también nos vale, ¿eh? Vente, que a lo mejor hay zumo de ese, Nia, en el... por aquí. Suena algo. Sí, suena pasos. ¡Corre! Ah. Bueno, espérate. No, no corras, esto no lo cargamos. Esa fue la cosa que me persiguió la primera sí, vez que jugamos. Sí, sí. Coño, que me he cansado. ¿A dónde vas? ¡Perra! ¡Corra! ¡Hala! Tomar por culo el puto bicho de los cojones. ¡Hala! Tomar por saco. Mira, siempre ahí. Tienes tu mito aquí. Ahí. Vale, un girasol. Muchas gracias. Aquí hay agüita. ¿Quieres agüita? Tengo agua a tope. Pero me la bebo igual. ¿Allá? ¿Qué? Sí, sí, me he tirado al suelo con la boca abierta y me la he bebido. Mira una mariquita. Bueno, las mariquitas todavía no vamos a matarlas otra vez. Espera, que estoy buscando un puto girasol o un diente de león. Es tan fácil perderse. No se ven floripondios. Ven por aquí. Es que aquí se ven. Es que estos no son dientes de león. Me cago en la puta, tío. ¿Y no servirán? No, pero quería ir a taller. Cuidado, cuidado, que... cuidado. Que hay una larva de esas hijas putas. Pues la reventamos, vale. ¿Qué hace, payasa? ¿Dónde estás? Aquí. No creo que te dio. ¡Venga, huye! ¡Perra! Toma, toma por culo. Otra. Mala. Por nueva. Pero ¿te acuerdas que antes salíamos corriendo que nos daba mucho miedo? Sí. Ahora ya nada. Ahora por lo menos íbamos con mierda armadura, porque. Coño, qué susto me ha dado lo que has tirado. ¿Y la flor? ¿La flor no cae o qué? No, la flor no. La flor no cae. Quería una florecita. Mira, aquí hay un coso. Ah, mira, un girasol ahí. Bien, 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 bien. ¡Cuidado! Algo nos ataca, ¿eh? ¡Otra vale. Puta de esos! Sí, sí, vamos a por él. Ah, vamos a reventarlo. Tengo hambre. Creo que hay varios. No. No, sí, hay varios. Vale, uno muerto. Estoy cansado, ¿eh? ¿Qué tengo que comer? Tengo que comer. ¡Hala, toma por culo! Pesado. Vale, oye, voy a comer algo. Que te voy a morir. No, sí, yo también tengo hambre. Tengo setitas. Tengo mi helada de puta madre. Otra setita. Mira, aquí hay setas. ¿Tienes comida o...? No, ya no tengo. Le voy a dar un puñetazo al tonto este de los cojones con las trompetitas. Porque si no te hacen nada, son unos... No me hacen nada, pero estaba ahí... me estaba rayando. Mira, el otro idiota. Bueno, no lo voy a matar porque... porque ya lo matas tú. Ya le ha reventado la cabeza. Mira, dos. Oye, ¿nos llevamos todo? ¿Nos llevamos los dos? Los dos, sí. ¿Llevas tú 5 de madera y yo otros 5, por si acaso?
aplastarlo el otro. Joder, No haga ruido en el... en el bosque. No haga ruido. Hala, toma el por culo. ¿Y los demás? Están por ahí por el suelo, ve, pillando. Se quedan algunos arriba. Yo pillo este. Me queda para uno. Este, a mí también. Y si no vamos creo con que este. Ahí, ¿no? Creo que no. Pilla si eso, el. Sí, píllalos. Por si acaso. Porque como. Por... Mira, aquí hay más. Aquí hay una madera más. Que puedo llevar. Y otra para ti. Y aquí hay otro diente de león. Otro diente de león. Otro diente de león. Y volvamos a la casa. Pues vámonos. Estamos fuertes, Parecemos salvajes. Que es lo que mola, ¿no? Hostias, tú, me he perdido. Vale, hay que ir por aquí. ¿Nunca trabajaste esa? No, nunca, jamás. De los jamases. Mira, joder, y nos encontramos otro. Este está súper cerca. Hostia, suena algo. Ah, coño, claro, que estamos en el hormiguero. Por aquí es por donde salí yo el otro día. Por ahí dentro. Tengo que matar... Tengo como 20 mochilas ya para recoger. Sí, yo también. Bueno, son las tuyas, creo. Porque no sé por qué... Pues cuando quiero... No, me caen. Pues si te da toque... Si tenemos que ir a por ellas, Nia, tenemos que subir al seto. Lo sabes, ¿no? No. Seguro tenía una mierda. Tenías una cantimplora. A mí también me da toque, pero no se pueden quitar. No sé cómo se quitan. Seguro que si las quitas, te lo quitas todo, ¿sabes? Oye, una cosa. Vale. ¿Qué? No, que es que quería... Se nos ha quemado la comida, no hemos visto ninguna araña, Bueno, porque somos muy buenos. Ah, vale. O sea, si se apaga el fuego, no se sigue cocinando. Qué bien. A ver. Pero que no se quema. No se quema. Lo puedes dejar ahí y no se quema. Vale. Faltan 8 piedras. Voy a por piedras. Me encanta el sonidito que hace cuando se bebe la soda. El... Sí. Déjalo dentro de la casa y ya está. Falta piedras. Voy a por piedras. Bueno, sí. Aquí hay piedras y con el martillo se puede romper. Soy tu sicaria. Eres mi sicaria. Te pongo fina. Échale agua. Te pongo fina, me tira una, me tira otra, me tira la de más allá. Invitación de CEO. A la de México, a la de. 3.0. A la de Puerto Rico, a la de Barcelona. CEO 3.0. Ven, zorra, que te hago pulmón asado. Ayer CEO, cuando se metió, empezó. Es un juego un poco lento, ¿no? No morís, me dice. Si es de supervivencia, no morís. Digo, a ver, es que... también es la hostia. Estos juegos no son paseo. Por eso me extraña que este juego, por ejemplo, me diga que es muy lento y luego me diga que se pasa el Xenoblade. ¡Hostia! Espera. Algo me ataca. No sé lo que es, pero algo me ataca. ¿Qué llevo detrás, Nia? No sé dónde estás. Estoy recogiendo savia. ¿Qué lleva detrás? No sé qué lleva detrás. Bueno. ¿Dónde estás? En la casa. Vale. Que cuando venía vi savia y vine a coger. Vale, pues... ya he montado eso. No sé cómo funcionará. No sé cómo funcionará, de verdad. Vale, a ver. Vamos a... Joder, hostias, tengo que... No tenemos... Vale, ya sé lo que... Joder, no tenemos sitio para poner... Para meter más cosas. ¿No se puede hacer otro cofre? Sí, a ver, voy a hacer otro cofre. Sí, voy a hacer otro cofre. Pero claro, necesitamos... más cositas. Me choca mi morrita. Es súper enfadosa con la comida. ¿Tu morrita? O sea, está buena la nuez. ¿Tu señora? Sí, señorita. Esta. Vale. Creo que tenemos de todo para construir otro cofre. ¿Quieres que ya haya tenido su primera menstruación?
Creo que es un dato que me da un poco igual. De verdad, ¿eh? O sea, me la bufa un poco si lo que haya tenido tu morrita, como dices tú. Tráete savia o algo de eso. Ah, no, tenemos savia. Sí, pero es que hay unos plastones de savia. Y lo vi y fui por allá. Eran 10 de savia. Vale, ya está, ya tenemos otro cofre hecho. Vale. ¡Ya está! ¡Ya está! Pongo savia. Lo que había que hacer, palés de tallos. Sí, voy a hacer aquí palés de tallos. Palés de, para dejar. Es que los tallos estos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando los dejas fuera desaparecen. Se tiran un rato y desaparecen. Ah. Entonces, he hecho aquí detrás un palé de tallos para almacenarlos ahí. Entonces, bueno, he hecho. Lo voy a fabricar. Si quieres rellena lo que falta, que son cuerdas y creo que has pillado antes ramas secas o algo seco. ¿Cómo hago las cuerdas? ¿Qué cuerdas? Las que pide. Las cuerdas. Escogiendo la fibra de esta, la fibra de... Ajá. La fibra vegetal. Y luego en la primera parte, donde en fabricar la primera parte que pone miscelánea. Sí, eso. Se construye a mano, no necesita ni la mesa ni nada. Vale, queda una cuerda natural. Y a ver. No tengo fibra vegetal. Pues sí, es muy fácil pillar la fibra vegetal. A ver, ¿qué más suelto por aquí? Esto lo voy a soltar por aquí. Vale. Las cabezas de esta mierda las suelto por aquí. Esto es comida. Lo voy a poner aquí. No. Vale. Ahí. A ver, falta puñado de hierba seca. Tú tienes puñado de hierba seca, seguro. No, aquí no hay. ¿En el inventario? Sí, has cogido antes puñado de hierba seca. Pero eso es especial. Ah, vale. Sí, sí, ya la he encontrado yo. Ahí en la caja. Vale, y quedan tallitos. ¿Qué queda? Queda ramitas. Una ramita y una cuerda. De esas, ramita. ¿Qué has cogido? ¿Medio campo o qué? Ya está, queda una cuerda solo. La cuerda se hace muy fácil. No tengo cuerda. Mira, pero es que no tengo fibra. Mira, la fibra vegetal es esto, ven. Mira. Sí, los césped chiquito, ¿no? Que sale. Sí. Sí, esto chiquito que sale en el piso, sí. Y creo que ya tengo para hacer una. Sí, ya tengo para hacer una. Esta es chiquita. Vale. Pues ya está. Ahora. Llegas, pillas esto. Los tallos estos. Y los depositas. ¿Aquí? Sí, dales ahí. ¡Qué guapo! Y ya está, y así los tenemos aquí. Los tenemos almacenados. Hay uno para hierba. Acuérdate que tenemos que hacer muchos señores. Vale. Para que nos acompañen. Vale, a ver. Has bebido, ¿eh? Juguito. Y me has dejado sin jugo. Aquí todavía no hay nada. Esto supongo que por la noche. Tengo que ir a por agua, ¿vale? Voy a ir a por zumo y ahora nos metemos en el lago. Te acompaño. Claro, si quieres, mi compañero. Sí, quiero tú. Mira, ha crecido un girasol aquí. Aquí. Qué bonito. Pero, ¿por qué no se pueden coger las flores? Me lo haría mucho. No sé. Sé que en algún... Sé que los pétalos de rosa sí se pueden. Sí, hay un montón de cosas de decoración. Hay un montón de cosas de decoración. Lo único que... Hay un bicho apestoso ahí. ¿Dónde? Cuidado. ¿Dónde? No lo veo. Parece un saposo. Ah, mira, es que venía yo aquí. A la mierda esta. Y había esto.
No, no hay zoom y tal. Hemos sido engañados. Me gusta mucho cómo dice zoom. Pero un momento, me ha escrito un amigo. Eladio. Puede ser. Que se repita. No, no, que le va a llegar unos tableros para jugar al Warhammer nuevos. Digo, qué guay. Agüita para mi chicos corazón. De YouTube, si supieran, no es cierto. Sí, acabé el otro día en un puticlub, pero no se fue porque fue que. Pero, me fui a un putero. Sí. Vale, vale. Me odias. No. Vámonos a la Agüitanda. ¿Me quieres? Sí. ¿Cuánto? De aquí al fondo del lago. ¿Qué cochino eres? ¿Por qué? ¿Al fondo del lago? ¿Por qué no me quieres nada? ¿Cómo? Nada, el que nada no se ahoga. ¿Cómo que nada? Yo soy pequeño y llegar hacia ahí me cuesta mucho, ¿eh? Mentira, no te cuesta nada. Bueno, pero eres a un ver cerdo. Vamos a ir a donde al laboratorio y nos vamos a hacer la armadura de pescadito. Que lo sepas, porque es súper buena. ¿Tenemos suficiente? No sé, tenemos un montón de escamas, pero la armadura de pescadito es para fuera del agua, así que me voy a poner mi lanza. Lanza nivel 2 tengo, así que puta madre. Que me la encontré clavada en. ¿Y aquí cuando? ¿Aquí cuando se recolecta? Por la mañana estará. A lo mejor luego cuando volvamos a. ¿Qué haces? ¿Te vio? No, pero casi. La he visto pasar por delante mía. Bueno, pues nada. Vale, hay que ir hasta la mierda esa de allí, ¿vale? Joder, qué susto me has dado. A mí me daría miedo estar cerca de mí. ¡Ay, mosquinachos! ¿Podemos hacer nachos de mosca? Sí, mosquinachos, ¿no lo has visto? Pero todavía no has matado ninguna mosca. Luego, ¿quieres que te lleve a matar moscas? Las llaman Yen Yen aquí, a las moscas, no sé por qué. ¿Sabes dónde estaba, no? Aquí debajo. Espera. ¡Uy! Es una lanza porque. Joder, y me deja aquí. Me dejas aquí, o sea, en serio. Ay, lo que. Ayer investigué una cosa. Que la tengo que poner en práctica. Luego lo hago. Uy, mira, voy a subir al. Voy a hacer una cosa, voy a subir al farol. A ver qué hay. Hay aquí. Pero un. ¿Me odias? No, no te odio. Pues pareciera. Joder, que no. Me cago en la puta. ¡Joder! Hostia puta. ¡Ay, Dios! Ahora. Vale. A ver. ¡Ay, coño! Que hay un laboratorio aquí. O sea, aquí dentro. ¡Qué guay! Voy. Estación de campo, ¿y cómo subes ahí? Hay una rama por detrás. Mira, y aquí miro ya la luciérnaga. Mira, farol de luciérnaga. Podemos hacer un farolillo. Espera, tengo un problema. Vale, tú tranquila. He pillado la. ¿Estornudo de ninja? ¿Cómo subías? Por atrás del farol hay una rama. Y puedes subir. ¿Y esto qué es? ¿Escama? A ver, la escama. Luciana la disecada. La que tengo aquí colgada. ¿De qué te ríes? Ese es su ídolo. ¿El qué? ¿El qué? Le estoy preguntando a la gente de YouTube. No estamos en directo, Nia. O sea, no te flipes. No te flipes. Hoy no. Coño, que me he quedado enganchado. A la telaraña. Aquí. Es que quiero conseguir esa cosa morada. Ay. A hostias. Con la lanza, tú dale.
Y por aquí tiene que haber otro, que lo he visto antes. Aquí, mira, hay una moneda gigante. Ah, mira, ¿dónde está? A ver. ¡Bien! ¡Mira la moneda! ¡Science! ¡Science! ¡Un centavo! ¡Es un centavo! ¿Dónde? Aquí, el centavo, ¿no le ves? ¿El centavo? Bueno, pues venga, vamos al este, que está aquí debajo. Vente conmigo. ¡Yuhu! Tanto los putos renacuajos aquí en la entrada. ¡Pesaos! Véngate. Que te parto. ¿Por qué no se abre? No te lo tomes personal, es para comer. Vale, ya estoy dentro. Nia, ¿vienes o...? Ay, venga. Alejo. Vale, ya estamos fuera. Acuérdate que vinimos por aquí y aquí nos pedía una tarjeta. ¿Ah? Pero esta tarjeta no es. No me digas que tenemos que bajar otra vez. Al otro lado. A lo mejor no está ahí. A ver, espera. La llevo encima, ¿no? La tarjeta. Llevo una tarjeta. Una chapa de un científico Ominet autorizó el acceso a su departamento de trabajo. Tenemos que bajar otra vez. ¡Joder! Esta tarjeta no es aquí. Bueno, pues nada. Volvamos a... Bueno, volvamos a la base. ¿Te gusta el agua o qué? Me gusta. ¿Te gustaba? Ya no te gusta. Joder, no se ve nada. ¿Dónde estoy? Por aquí, Nia. ¿Qué es esto que hay aquí debajo? Carne de renacuajo. Ah, son la carne de renacuajo que te has cargado todos los renacuajos del mundo. Volvamos a la base. Volvamos a la base. No hay problema. Los renacuajos y yo es personal. Ni que te hubieran mirado mal. Con esa cara tan dulce que tiene. Ay, es que están bien ojones. Bien nojones. No me hables ojones. En México. Ojones. En ojones había entendido. Ojones. Ojones. Tócate los cojones. No sé cómo lo soportan. ¿El qué? Gentecita. Uf. A ver, mi gentecita. Mi gentecita es la más maravillosa del mundo. Deberías invitar más a tus videos de YouTube. ¿A quién? Yo digo tus verdades. ¿A mí? ¿A ti? Pero si estás siempre... Si cuando tú quieres, puedes venir. Mentira. No es cierto, no me crea. Me dice que no, que doy asco, que no sé qué. Le digo justo esas palabras. Queda asco y le huele al aliento incluso por el micro. O sea, fíjate. Sí. Exacto. Sí. 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 Yo quiero chupar... Can't waste food. ¿Mi niña es tonta? ¿Sabes que puedo hacer una colchoneta y un aro de baloncesto para jugar? Tócate los huevos. Madre mía. Necesito analizar una cosita. Pues vamos. Joder, has estado. Pues vamos. ¿Tienes algo que analizar tú? No, ya está, yo ya analizo todo. Ah, bueno, entonces nada, no, no. Lo que necesito es agüita. Voy a por agua. Ese agua por aquí. Porque parece que en la red esa que hemos puesto no hay nada de rocío. Pero no suelo utilizar la cantimplora. ¿Eh? No, ahí. Tienes como de... La cantimplora. De última opción. Sí, claro, la tengo como eso, de última opción. ¿No es agua? Voy a por agua, sí. Que tiene que ya aparecer, empezar a aparecer. Mira otro girasolcito. Sí, es el mismo que hemos visto antes. ¿Qué es? Estoy observando.
Lo guapa que me veo. Mira, siempre hay una gota de agua aquí. Siempre. Vale, pues ya está. Ya estoy preparado. Lo único... Pues yo no. Vale. A ver, ya me buscaron. Oye, hace mucho que no veo una araña. No las invoques, joder. Arañita bajo el sol. No. ¿Dónde estás? Vete a donde el zumo, que normalmente siempre hay zumo. Ahí. No voy a irme sola. ¿Qué me quieres? No, estoy contigo. Estoy detrás tuya. No te veo. Ah. Vamos. Lo único que... Bueno, yo primero, por aquí. Mira los amos. Los amos del universo, mira cómo esquivo. He-Man. Aquí es los amos del universo, ¿no? Ya, por eso. Por eso lo he dicho. No se ve una chota erecta. Nada. No se ve una chota erecta. Aquí no hay zumo. De puta madre. Otra vez. Mira, pero hay gotitas arriba. Hay varias gotitas arriba. Joder, hay un montón de gotas. Yo no lo sé. Voy a quitarte esta. Viene. Voy a quitarte. Joder, no llego. Es este. Coño, qué susto me has dado. No, no. Bueno, no sé si ha caído esa. Espera. Sí, sí ha caído, sí ha caído, sí ha caído. ¿Te la bebes? Vayas, perra. Sí. Vale, estás a tope. Porque necesitas. No. Sí, me falta una rayita nomás. Vale, pues mira, para mí esta. Y aquí he visto otra. Mira, aquí hay otra, para ti. O hay unas cuantas aquí. No sé si se ha caído. ¿Ha caído? Esa sí. Para ti. Vale, esa para ti, para ti. Joder, ha caído un montón de agua. Pero... Vale, venga, esa. Vámonos. Vámonos a... al laguito. Otra vez a bajar. ¿A qué hora te vas a dormir? Porque llevamos 1:12 grabar. Espera. Lo digo, las 11:30. 11:30. Pues a las media hora. En media hora, vale. Vale, pues yo creo que nos da tiempo. ¿Por qué te ríes? Has dicho media hora como sí, claro. Sí, media hora. No, no me reí, sí, en serio. Que tomé cosas para dormir, Joder. Ah, que has tomado cosas para dormir. O sea, en media hora te chutas y a dormir. Yeah. ¿Llevas comida? ¿Llevas me de todo? Toco. Nia, por favor. No, no voy es a cortar cierto, nada. Es broma. No voy a cortar nada, Nia, por favor. En serio. Ay, como si no se tocaran tus viewers. Nia, esto es un juego para todos los públicos. Tienes que decir las cosas sin... Vale. Como que yo lo hago. No te jodes. No te jode, Nini. A ver, jódeme. Es broma. Es broma, mamá. Es broma, mami. Mami, me acosa un señor. A ver. No sabe subir. Puta no sabe madre, subir. No sé subir. No sabe subir. No sé subir. Venga, vamos. 1, 2 y 3. Bueno, si sí, ya sabes cómo ir, así que... Eso sí, ahora sí que no se ve una mierda. Puta madre, no se ve nada, Rubén. Bueno, pero es que abajo tampoco se va a ver nada. Tú sigue. Y si te ataca una araña, que la dé por culo. No, es que aquí abajo se ve igual con luz que sin luz. Estoy viendo a la araña detrás de ti. Bueno, pues déjala que me persiga. No me va a pillar porque nado como Los Ángeles. Como Michael Phelps. Ahora me va a perseguir a mí, la hija de puta. ¿Sabes qué hay que ir a Texas? Una paja, un huevo. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Una paja, un huevo. ¿Qué has dicho? Baja un huevo la un golpe que te dé. Sí. Vale, yo ya estoy. Aquí. ¿Nia? Ah, por ahí vienes. Arriba, arriba. Calabaza. Calabaza. Vale. ¿Sabes lo que se nos ha olvidado traer? Pues para hacer una antorcha o algo, ¿sabes? Antorcha. ¿No tendrás tú para hacer una antorcha? Sería de Pero puta la antorcha madre. Está debajo el agua. No, o la normal. Uf, no tengo.
Yo no tengo paz de la normal. Ni el moco este, no. Ni nada. Bueno. Bueno, pues... No sé. Sabía. Ah, bueno, espérate. Aquí no hemos investigado antes. Vale. No. Oye, a ver si aquí por aquí se ha abierto una puerta que antes no se podía abrir. Pero no se ve nada ahí. No, es que es otra puerta. Y aquí tenemos... aquí no tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Nada, hilos... Comida... Esto de aquí abajo es carne de pulga, de agua... No tenemos nada. Putas piedras de mierda... Nada. Bueno, pues por aquí tiene que haber una puerta que se abra con la tarjeta que hemos pillado. Voy a investigar, ¿vale? A ver por aquí. Esta puerta no se abre. No será donde no se había nada. No. Creo que es esta puerta. No, tampoco. Sí, a lo mejor es donde no se ve nada, pero. Vamos a investigar un poquito más. Aquí no había nada. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Que ha dicho que puede usar su orina? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Para qué yo quiero tu pipí? No se abre, no lo sé. No se abre. No se abre. Dios, ni hay que ir por lo oscuro. A ver si encontramos algo. Si te diéramos una linterna. Y si subo el brillo, espera, voy a salir y voy a subir el brillo del juego. Vamos a hacer trampas, ¿vale? Vamos a hacer trampas. Pantalla, desenfoque, campo de visión, gamma no. Alto rango, brillo. Espera. Brillo. ¿Por qué estamos en dificultad medio? Porque lo tenemos en dificultad medio. Wow, puedes hacerlo para que no te haga daño nada. Sí, no se ve nada. O sea, ni... ¿No? Vale, no. Espera, es que el brillo no ha funcionado. O sea, he puesto el brillo al máximo y aquí todo se ve igual. Bueno, sí se ve un poquito más... Joder, sí se ve un poquito más brilloso. Un poquito, pero no mucho más. Pues es que... A ver, hay una salida para el otro lado que justamente... Vuelve al principio. Vuelve al principio, a ver si puedes volver. Creo que yo. Vale, sí. vale, quédate ahí. Mira, okay. mira por el cristal que tienes a tu izquierda. A tu izquierda. Oh. Vale, quédate ahí. Vale, voy a recoger todo lo que hay por aquí. Porque vale. Me ha reventado. Hay algo, hay una araña abajo que me ha reventado. Espérate, vamos a leer esto. A ver si puedo... Espérate. No se abre. Hay una puerta aquí. A lo mejor ahora se abre la puerta. ¿Qué es esto? What will I be other than a failed inventor and scientist with no discoveries to his name, unable even to teach the basics of physics to a gaggle of hormonal teenagers? No! Voy a porrear. Voy a porrear las teclas. A porrear. Escotilla de estanque, rampa de acceso bio no sé qué, abierto. No sé qué se ha abierto, pero ¿se habrá abierto por aquí esto? ¡Sí! Hola, Nia. Estoy detrás tuya. He venido por aquí. Sí, no. Oh. Bueno, por ahí entras a la sala, pero no hay que ir a la sala esa. Se habrá abierto alguna otra puerta por el otro lado. ¡Hostia, cuidado! ¡Hostia, cuidado, 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 cuidado! Robots, muchos robots, hijo putas de estos. Pero no, con la lanza no les pegues. Pégales con el palo gordo.
Pero el palo gordo les hace más daño. Me estás reventando, ¿eh? Y te has reventado. Vale, queda uno. Queda uno, queda uno. Te voy a resucitar si me... No, no me deja, hijo puta. Le he matado. Y te resucito. Ole. 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 Pues de... Science. ¿Te vas a rematar o qué? Cúrate un poquito, que tienes la vida de... Oh, ¿has traído para curarte? Seguramente haya más bichos. No. A ver si puedo hacérmela. No, es que no tengo sabio. Tengo yo. Te doy un par, ¿vale? Vale. Están en el suelo, que se han esparcido un poco. Hay una ahí y otra aquí. Oye, el juego te va bien. ¿Por qué? ¿Sí? Vale. Me va mejor en PC, pero sí. Sí, empecé y en acabemos. Creo que va a haber. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Que se dispara! Toma, toma. Dale, 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 dale. Le doy. A tomar por culo. Ahora, es a comerme los huevos. Science. Va con una pila, ¿eh? Science. El puto. El robot va con una pila en la espalda, el hijo puta. Casi me golpeas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver las puertecitas. No, vamos a ver la que hay aquí detrás. Que esta no la hemos visto. Antes de esa. Porque esa me da a mí que va a ser la importante. No toques nada. Vale. Aquí no hay nada. Vale, no hay nada. Vale, perfecto. No va a ser que nos expulsen para afuera. Hay pasos en el suelo. ¿Has visto? Sí, sí. Y son humanos. Y tiene un piezote. Uy, mira. Para curarse. Mira, pues me pillo una. Y me voy a tomar una chocolatina que tengo ahí. Tengo cuatro. Para que me dé energía. ¡Hostia, otro robot! Viene algo. Viene. Cuidado, cuidado con ese, hijo puta. Te da tiempo a... Toma, hijo puta. Science. Oye, a pero ver. Nada le gusta a mi chica. Nada, porque es una asquerosa. Bueno, pues nada, pues... pues un laboratorio. ¿Qué es esto? Un puto, el laboratorio muy donde grande. tenemos que conseguir el chip. A ver qué hay por ahí para coger. Muy bien, has cogido cositas. Piedras, fragmentos. Hay una caja ahí al fondo. Aquí hay otro fragmento de algo. De cuarcita. Aquí hay un resultados de simbólicos. Apenas diferentes sesiones previas a la prueba a nivel de nitrógeno. A mejoras, decirle a Brasabot que saque la alianza de estanque, joder. ¿Y aquí qué hay? Joder, más putas piedras, ¿en serio? O sea, solo dan piedras, debe ser muy buena la cuarcita esa de mierda. Esto es para buscar la mierda esta. Aquí no hay nada. ¿No? Oye, el palitroque este mola, ¿eh? El que hice. El que llevamos los dos. Sí, esto es para investigar, pero no tenemos... ¿Qué hacemos? ¿Subimos arriba o pasamos por esa puerta? ¿Por esta? Sí. O subimos... No, subimos mejor, ¿no? Vamos a subir. Sí, sí. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? ¡Col fornida! ¿Dónde? ¡Son col! ¡Son coles! Oh, coles de Bruselas. Vamos a pillarlas todas. Y ahora las investigo abajo. Que a lo mejor dan comida. Ahora las investigo abajo. A ver qué son. Píllate alguna si quieres. Aquí arriba hay una máquina. Espera, no toquen nada. No toquen nada todavía. Aquí es el chip. Vale. Bueno, no toquen nada.
No, ese es el chip. No. No. Vale. El chip está aquí, no lo toques. No lo toques, no lo toques. Espera, es que quiero ver. Quiero investigar las coles. A ver qué hacen. Yo quiero investigar las colas. Ah, pues las coles no se pueden investigar. ¿Y qué son las coles estas? ¿Me las puedo comer? Una col de brusas híbrida comestible. Tiene capas musculares blandas. Restablece parte del medidor de hambre al comerla, pero también causa dolor. Normal, tan malas que están. Son útiles para mejorar batidos. I understand it has been hard. It has been harder on no one more than myself. If only I had more time. If I could just prove to them the wonders that are so so. Voy a beber, voy a beber. They would understand, wouldn't they? No tengo. And if they did not, perhaps they never understood me at all. Pobrecito de Wendell este. Sí, que está investigando algo para algo de su familia, ¿verdad? Bueno, super chip, lo pillamos. ¿Logro? ¿Te han dado un logro? Devuelve el super chip al estanque. Sí. Sí, me han dado un logro. Sí, vale. Pues vamos a reiniciar el este, ¿no? A ver. A forrear teclas. Verga. ¡Hostia! Mira, se levanta. Mira mira el tejado. El techo. Sí, sí, lo he visto. ¡Oh, qué guapo! Mira, conexión local a 10 megas. A 10 megas. Tiene casi más conexión que tú el estanque este. ¿Quieres eso? Sí, está debajo del estanque. Pues nada. Pues tendremos que irnos, ¿no? Por la puerta esa que hemos visto antes. Que me da a mí que va a haber bichos, nos van a violar el culo y cosas de esas. Por aquí, Nia. Por aquí. Ah, no, por ahí. Sí, se oyen cosas. Buah, y se pone súper oscuro esta mierda. Vale, aquí hay un este de agua. Science. Sí, sí, está presente. Qué idiota es mi muñeca. Voy para adentro. Vale, salimos. Vale, hemos salido justamente debajo del este. Pues venga, vámonos. Vamos. Cuidado, hay arañas, hay de todo. Hay mierda por todas partes. Vale, pues nada, pues bien, ¿no? ¿Dónde estamos? Brupu, brupu. Cuidado que está por aquí el pescado. Sí. Te mata el pescado. Míralo. Ay, Dios mío. Míralo, míralo. Míralo. Nia. Nia, que saltar. Aprieta el botón. Pero que estoy aquí. Te come el pescado. Oh, te come el pescado. Ahí, ya está. Vale. Vale, el pescado ya le mataremos. Hostias. No sé dónde está. ¿Tú le ves? No. Pues voy a saltar a la hoja. ¡Ay! No llego. ¡Ay, coño! Vale, ya. Ay, necesito. Vamos por la hojita. Uy, está demasiado seca. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos. Aunque tengo curiosidad de que me coma el pescado. No voy a hacer ¿qué? Ningún comentario al respecto. ¿Me quieres comer el pescado? La pescadilla. ¿Eso es un sí o un no? Eso es un... no lo sé. ¿Por no qué? Que tus espectadores sepan. Te ilusionas. Y no puedo darte ilusiones. Perro sucio, infiel, asqueroso. Asqueroso. Eso, venga. Llámese los insultos, el orden, ¿eh? Ya es, sí. Bueno, hemos pasado toda la noche bajo el agua. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido una grata experiencia? Ha estado cansado. Vamos a hablar con el Brasabot. ¿El qué? El Brasabot. Se llama Brasabot. Por lo menos en español.
Quiero Quiero dormir. Justo. Vas a dormir ahora. Brasabot. No, quiero. ¿Qué pasa, Brasabot? ¿Cómo estás? Ay, Buenos gracias. días. ¿En qué puedo Sí, ese se ayudarte? llama Burgel. Burgel, sí, pero aquí en español le han puesto Brasabot. Sabía que podía contar con el contigo. Por favor, espera mientras actualizo mis archivos. ¿Para qué sirve Ah. la ciencia esa? La ciencia. Es que claro, como no has hecho el tutorial, ahora te lo enseño. Espera, que estamos viendo. Estamos hablando con el Brasabot, con Burgel. Muestra que el rebo ha sufrido un fallo catastrófico en la célula reconstruyente. ¿La célula reconstruyente? La célula. ¿Tú ves lo que hablo con él? Ah, vale. Entonces no lo voy a leer. Control. ¿Cuál es el resultado? Missy. Te estás muriendo de sed. Venga, primero que me diga las malas noticias. Está vacía, vale, joder. Vacía. Un cóctel por cada. Otro de los invitados. Madre mía. O sea, nos va a dar un cóctel que tenemos que fabricar para rellenar la célula de esa energía. Y tenemos que conseguir todavía dos chips más en dos laboratorios diferentes. Joder. No existe. Patatas fritas con queso. No está en la memoria, tiene que estar en uno de los superchips. ¿Ves? Tenemos que ir a por los superchips. Vale. ¿A dónde? Ahora los pondrá en el mapa. Ay, mira, le voy a decir que he tenido un sueño raro. Es que hay un sueño que tienes cuando te vas a dormir, que ves cómo estás en una cámara y hay gente que te está mirando y diciendo, tranquilo, no dolerá o no sé qué. Y son un montón de tíos mirándote. Verga. Cuando te vas a dormir es cuando aparecen. Creo que ahora aparecerá uno, a lo mejor. Vale, que sí. Me encogieron en una instalación de Ominent. Vale, o sea, hay dos máquinas de encoger. Una en el jardín y otra en el Omnimen, ese. Ah, vale, que le robaron al doctor Bully este las. Al doctor Bullying. Le robaron. ¿Por qué está dando vueltas a alrededor mía? Son recuerdos, dice. O sea, que una empresa Obviamente. maléfica. Que una empresa maléfica, tal, no sé qué. Pero ahora soy el Le doctor robó la cola al Bully. doctor. Nos raptó a los cuatro. Nos hizo pequeños y. Sí. Y están estudiando nuestra mierda, Ay, seguro. ay, Pues no. oh, sí. Sí, cuatro niños. Pues no Es sé, señor. para comérselos con patatas. Me odio mucho la voz del robot, ¿eh? La odio muchísimo. No, está súper cool. ¿Súper cool? Vale. Puede que no. Ya está. Quiero hacer unas preguntas. Adiós, vas a vos. Pues nada. Pues a Qué ver. bonito es. Oye, ¿y la tarjeta que me han dado? Me la han quitado. No, la sigo teniendo aquí. Pues para algo debe servir. Vale, aquí, en el terminal ASL, el chip del estanque Compras. desbloqueado. ¿Ves? Puedes comprar recetas y movidas. Yo compré unas escaleras. Célula reconstituyente. Libro de cocina está. Sí, algunas cosas de esas ya Busca las tengo yo. Getty.
Muscaghetti. Sopa de aleta de chincha acuática. A ver, ¿dónde tendríamos que ir? Bueno, hay un chip perdido en el... en el estanque, ¿eh? Todavía. Pero no es de los principales. Pff, madre mía. Pues no están lejos. Los chips, esto está en la otra punta. Está en la otra punta. O sea, el seto. ¿Te acuerdas dónde estaba el seto? Pues justamente al lado sí. Contrario. Tenemos que ir al lado contrario. Claro, primero habrá que ir. Vamos a explorar más. Sí, ahora lo que mola es 4.000 tengo. A ver qué puedo comprar. Tirolinas. Cimientos flotantes. Base en curva. Libro de cocina estanque. Conjunto de carteles. Torreta polen. ¡Hostia, una torreta! ¡Hostia, una torreta para disparar! La pones en el, en la casa y disparas a lo que venga. ¡La compro! Sí, la compré, yo creo que también tengo... Tengo 4.000, la voy a comprar. Esa es la receta y la, ya la pondremos. Vale. Vale, pues ya está. Pues volvamos a... Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ah, yo compré no. Una... ¿Cómo? O sea, compartimos ciencia. ¡Ah! Compartimos ciencia. Bueno, pues no pasa nada. Tú querías la torreta, ¿que sí? ¡Taca, taca, 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 taca! Vámonos. Vámonos o, o guardamos aquí y te vas a mimir. ¿Pero vas a seguir jugando? Sí. Este bueno, no. Perro sucio, asqueroso, infiel, no me espera. Así no es, ve- así es, no, en stream no sé si voy a jugar hoy. Y estoy ya. Estoy muy enganchado, Nia. No, ¿tú sabes no, era broma. ¿Tú sabes lo que es cuando juegas a un juego y todo lo demás te aburre? Pues es lo que me pasa a mí. ¿Y qué hace jugar en stream hoy? Pues... Corta, Grondit. Si quieres, corta, corta. Espera. Vamos a grabar aquí. Vamos a ver si hay agua en la puta telaraña esta de mierda. ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira, mira qué guay! ¡Qué guay! ¡Hostia, qué guay! Tenemos que poner más. Tenemos que poner más. Mira, y la recojo con la esta. Y bueno, me voy a beber el este de aquí. Bueno, creo que voy a hacer otra. Porque si vamos a jugar más... ¡Qué guay! Se acabó el problema del agua. Al menos de momento. Bueno, pero hay que hacer más, ¿no? Que se, ¿y no se puede poner adentro de la casa? Sí, creo que sí se podrá poner. Pero la puse ahí, yo que sé, por si acaso. Pero sí podremos ponerla adentro de la casa. Creo que la... Voy a hacer una arriba. Vale. Voy a hacer una arriba. O puedes hacer varias arriba. Voy a hacer... Sí, varias. Puedo hacer varias. Pero que sí. No me den toque. Acomódalas bien. La colocas tú cuando esté fabricada, que si no la vas a romper. Voy a por cosas. ¿Pero seguimos jugando o corto? Sí, no, voy a cortar ya, ¿vale? Voy a cortar ya. Vale, chicos, guardamos partida. Y muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo. Besos y abrazos a todos. Menos a ti, Nia. Adiós. Adiós. Ay.